Y estoy más que nada interesado en saber algo sobre el marco regulatorio y el aspecto de que estamos ya instalando equipos convertidores, inversores para la transformación de energía, y estoy con la curiosidad de saber si nuestro país tiene requerimientos con respecto a normas internacionales como la UL 1741 o normas que son conocidas internacionalmente en donde se exigen ciertos requerimientos a los equipos que son instalados y que van a procesar grandes cantidades de energía. Entonces, al respecto, por favor, cualquiera de los que den la respuesta. Sí, ese tema en realidad de la construcción y el tema del montaje de los paneles, eso lo está haciendo el INEC, sí, el Instituto de Normalización. Él está sacando todas las normativas respecto al tema de los fotovoltaicos. Justamente hay un comité de electrotecnia que están participando algunas instituciones del sector, donde se están tomando normas internacionales, ISE, algunas diferentes normas que van a ser aprobadas, van a ser acostadas y aprobadas para el país. Pero sí hay normas sobre eso. Disculpa, pero el problema, ¿hay vigencia en este momento de requerimientos de la UL 1741 o como las normas NER y FE? Por favor, si estamos, ¿quién podría contestar? Porque necesito reportes. Específicamente sobre qué parte de la norma o sobre qué aspecto necesita. Sí, el país, cuando instala equipos, revisa que se cumplan estas normas internacionales. Sí, como le indico, no son las normas que usted está indicando, sino son lo que está haciendo el INEM, es el tema de adaptar las normas que ven lo que usted está indicando sobre la construcción, sobre el montaje, todo el tema que regulariza ese aspecto está siendo tratado en ese comité de electrotecnia, ¿sí? Que esas normas técnicas las aprueba el INE, ¿sí? Entonces sí, todavía no están aprobadas, pero están en la fase de revisión, todavía no están aprobadas. Claro, porque yo he entrado a la página web del INE tratando de buscar, pero solamente está una cantidad de información que al respecto de sí. Gracias. A la siguiente persona. Y para el ingeniero Fabián Calero, más o menos siguiendo la línea de la pregunta anterior, ¿qué hay sobre la regulación sobre la tarifa o el pliego tarifario para la cogeneración de energía a partir de fuente como la energía fotovoltaica? Concretamente sobre medidor de doble vía. ¿Tenemos ya alguna legislación caminando con el que está en eso? Sí, esa era la última parte de la presentación. Ahí se indicaba que, o sea, hay un proyecto que ya está elaborado sobre ese tema, que en realidad se está analizando si en función de las políticas que existen sobre el tema de las energías solares, cómo se lo va a emitir y qué aspectos abordaría. Entonces, en ese tema, tanto como para los proyectos grandes como para esa microgeneración, sí hay un proyecto de regulación que va a estar, que será aprobado en este año. ¿Sí? Gracias. Hola. Ingeniero Calero. Sí. A propósito de la cogeneración y la microgeneración, ¿el Estado va a favorecer de alguna manera o va a ayudar a conseguir crédito? Porque instalar un sistema de paneles fotovoltaicos es bastante caro. Entonces, ¿habrá algún tipo de ayuda de parte del Estado o solamente se va a pagar por cogeneración un valor? A ver, dentro de la normativa, como se indicaba en el Código Orgánico de la Producción, hay incentivos tanto por la parte tributaria como por... Bueno, ahí en el Código Orgánico de la Producción hay incentivos de la parte tributaria. Entonces, en el
Aquí en el país existen algunas instituciones que sí están dando financiamiento, que están financiando estos proyectos de energías renovables. Pero a nivel doméstico, digamos, para microgeneración, ¿va a haber algún tipo de apoyo? Como le decía, la regulación que vamos a sacar va a establecer un precio preferente que le va a cubrir o que le va a ayudar a recuperar la inversión que usted haga en el tema de la generación en un periodo corto. Entonces, básicamente eso estaría encaminado. O sea, tendría que elaborarlo como un proyecto y ver su relación costo-beneficio, cómo le... Pero el esquema es ese, o sea, la venta de energía a la red en bajo voltaje, por lo cual se va a reconocer un precio preferente. Muchas gracias. Una cosita más. ¿Algún tiempo específico en el año? Complementando la pregunta, lo que en un momento dado se quería saber es si se establecería o tienen algún tipo de proyecto para créditos que se den ese, a más de los incentivos, y son dos cosas diferentes. En un momento dado, un crédito para la aplicación de un proyecto a nivel residencial. Y un complemento de una pregunta sería si existen sectores prohibitivos a nivel de municipios por condiciones arquitectónicas o si existe alguna restricción sobre lo que hay. Sí, nosotros como CONELEC, o sea, nosotros regulamos el sector eléctrico, emitimos la normativa, en realidad nosotros no somos una institución que ayuda a generar financiamiento. Hay otras instituciones aquí en el país que sí lo hacen, como la Corporación Financiera Nacional, o sea, ya buscar el financiamiento sería en otras instituciones. Nosotros en realidad ponemos las condiciones para que exista la participación en el mercado eléctrico, pero no somos básicamente financiistas. El próximo bloque va a ser la parte justamente del financiamiento banca pública y privada. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. Bueno, quiero dos panelistas. Nantes habló sobre el porcentaje de consumo de energía no renovable, que es el 50% del transporte. ¿Tienen hecho algún pastel de cuál es el siguiente que más consume energía no renovable? Así como otra parte, sí. Analizando el pastel. A ver, viendo el consumo de la energía en su conjunto, ¿no?, de energía eléctrica, el segundo grupo es, si no recuerdo mal, 18% en industria y 14% en residencial, y lo último comercial y otros. Entonces, por eso es que el esfuerzo básico en la eficiencia energética está en transporte como primero y en industria como segundo. Y una segunda pregunta. Sé que están haciendo recién el tema del marco comercial. En el tema del segundo bloque, que hablamos de industria, de edificios públicos y privados, consumen entre ellos alrededor del 32%, por lo que acabo de escuchar. ¿Hay algún plan sobre eso? ¿Alguna normativa que se esté creando? ¿El plan de edificios antiguos, cómo se va a manejar? ¿Los edificios modernos, cómo se va a manejar? ¿Hay ya visión acerca de eso? A ver, el enfoque que nos ha fijado nuestro directorio es que primero vayamos a definición de las líneas bases de cómo estamos en cada uno de los campos. Y es por eso que en el proyecto del transporte justamente se va a hacer esta plataforma en internet para que se levante toda la información de 34 entidades que invitamos a participar. Ya hemos recibido aceptación de 22 y esperamos que hasta fines de este mes esté disponible en el portal del INER este sistema informático que permite tanto conocer la información científica relevante que existe a nivel mundial sobre el tema, cuanto los estudios que se han hecho en el país sobre este campo, pero también con base en una serie de formatos que están en un esquema de una plataforma de la Universidad de Harvard. Vamos a hacer que todas las personas puedan colaborar en estos aspectos. Y de ahí entonces se definirá cuáles son los rubros que ameritan un estudio más profundo para no desperdiciar recursos en temas que no tengan alto impacto. Igual en la parte de edificaciones, uno de los proyectos que lamentablemente no fue aprobado, pero que estamos buscando financiamiento, es que en este mismo formato de plataforma informática se ponga información sobre este campo
y que se haga un estudio en donde de las recomendaciones que han habido de estudios anteriores se ve que uno de los aspectos básicos es gestionar con las municipalidades del país para que se vaya a ordenanzas municipales que definan aspectos básicos en cuanto a eficiencia energética y energía renovable en todas las nuevas edificaciones y en aquellas que se hagan remodelación. Gracias. Otra pregunta. Buen día. Para cualquiera de los dos panelistas, ¿hay en el país algún proyecto de investigación de, o implementación de almacenamiento de energía? No le escuché la primera parte, pero almacenamiento de energía. A ver, hay un proyecto en la isla Baltra que está desarrollando el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que tiene previsto un sistema fotovoltaico de 200 kilovatios pico con almacenamiento en baterías del orden de 1 megavatio de potencia. Y también creo que hay otro proyecto que contempla, en la isla Isabela, está desarrollándose con ayuda de la cooperación alemana, un sistema híbrido que en estos días salió la convocatoria a licitación, se hicieron visitas y una ronda de consultas el viernes pasado con las empresas interesadas, en donde también va a ir energía energía solar, almacenamiento y generación con biocombustible. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Para cualquiera de los dos, Fabián. ¿Cómo se garantiza para la empresa privada, por ejemplo, que desee invertir en una planta de generación fotovoltaica, el pago de la tarifa? Es decir, ¿hay un mecanismo de fideicomiso? O sea, yo puedo hacer la inversión como empresa privada, pero luego tengo que recibir el pago por la generación inyectada a la red. ¿Cómo se garantiza ese pago para la empresa privada? Sí, justamente ahí, dentro del sector eléctrico, ahí el esquema de fideicomisos o el pago de las prelaciones de todos los aspectos relacionados con el sector, dentro del cual la generación renovable no convencional tiene una prelación prioritaria, es la segunda. Entonces esa prelación siempre está cubierta y siempre ha sido cubierta al 100%. Entonces esa es la garantía que se da aquí en el sector, o sea, tiene una prelación prioritaria. Gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, mi pregunta es, y la inquietud de energía renovable en Costa Rica, tiene un proyecto acerca sobre los volcanes que están activos, siempre pasan activos. Tienen un proyecto muy excelente de que aprovechan ese volcán activo para estar generando por medio de alas. Sí, en el Ecuador se han realizado desde hace muchos años estudios sobre geotermia profunda en la época del INECEL, y actualmente el Ministerio de Electricidad encargó esos proyectos para continuarlos a la empresa SELEC EP. Se están al momento desarrollando estudios de prefactibilidad en los campos Tufiño, Chile, Cerro Negro, que es binacional con Colombia en conjunto con ISA de ese país, en Chachimbiro, en la provincia de Imbabura, en Chacana, que es en provincia de Napo, junto a Papallacta, y en dos sitios más, y está previsto unos dos adicionales de inicio. Pero lo más probable es que hasta final de esta década, según el plan maestro de electrificación, se inicie al menos un proyecto geotérmico del orden de 40 a 50 megavatios. Sin perjuicio de eso, todo el uso de las zonas volcánicas que tiene el país en gran cantidad, especialmente en la Sierra Norte, queremos dar énfasis también, como mencioné, al uso de la geotermia superficial de baja y media entalpía, que eso puede aprovecharse en varias partes del país y especialmente en la costa. Okay, una última pregunta. El trámite es con el CONELEC. Él es el con el CONELEC. Sí, es el
está a cargo ahorita del tema de las concesiones, de los proyectos de generación, entonces todos los trámites están ahí. Sí, Miguel Arco. O sea, siempre los documentos tienen que ir dirigidos al director ejecutivo, pero ahí tenemos un área específica que es la dirección de concesiones, que ellos llevan todo el proceso de la obtención de la concesión, o sea, del contrato, hasta que firmen contrato de concesión con cualquier generador que quiera desarrollar un proyecto. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo se entra la regulación 00411? Usted dijo que estaban analizando. ¿Cuándo entra en vigencia la nueva regulación? Sí. Todavía no. A ver. Ya existe un proyecto de regulación, sin embargo, se está analizando cuándo va, se está analizando primero el impacto que va a tener esta nueva generación que fue concesionada. Entonces, en función de las políticas que se dicten, se emitirá la nueva regulación, pero de que va a haber una nueva regulación, sí va a haber con condiciones similares a la que hubo. Pero más o menos, ¿en qué tiempo? ¿O sea, en qué año del examen? Sí, o sea, en el primer trimestre, en realidad ya, en el primer semestre de este año estaría ya aprobada la Okay, muchas gracias a nuestros panelistas y a...